Buenas noches, les habla Juan Carlos Rivero. Iñaki Cano está ya cerca de mí, preparado y con sus auriculares puestos. Iñaki. Gracias, Juan Carlos. ¿Sabes? Me gustaría estar ahí jugando esta noche, pero esa es otra historia. Veamos qué nos depara este encuentro. Aunque ganaron en el partido de ida, la idea de su entrenador es salir aquí a dejar resuelta cuanto antes la eliminatoria. ¡Rueda el balón! Espero que veamos un partido muy competido con buen ritmo y goles. No habrán encontrado motivos para cambiar su sistema. Miller. Y Evra. Park Chu-jong. Un brillante control aquí. Agahowa. Park Chu-jong. ¡Uy! ¡Es un buen centro! ¡Y se... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Van delante en el marcador. A pocos minutos de empezar el partido. Su instinto de matador ha tenido premio con ese gol. Sus aficionados estarán contentos de haber venido más a ver este partido. ...1-0, por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Ahí está Billenson. Evra. Miller. Arras de suelo y el espacio libre. Ocasión en el área. Y Evra. Y prueba uno. Esa es una buena táctica defensiva. Robar el balón y echarlo a banda. El portero tendría que estarles muy agradecido. Miller. Evra. Richardson. Zaha.
Ganaron la posesión. Rasoy por el centro. Dentro de la línea de tiro. Y el balón sale de lateral en una posición muy favorable. Buena ocasión para otro gol. Richardson. Miller. Evra. Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Parece fácil, pero hay que ser muy hábil para hacer eso. Ese es un despeje muy oportuno. Aissati. Está buscando a alguien que le apoye. Luchan por intentar adentrarse en esta defensa. Y Eitinga. Park Chu-jong. Están en posesión del balón por el lado derecho. ¡De cabeza! Miller. Willemson. Miller. Todavía tienen la posesión del balón. Y Evra. Busca ayuda ahora. Buen despeje que aleja el peligro del área. Willemson. Es muy rápido. Sabemos que ahí la pone bien. Cristiano Ronaldo intentó chutar a puerta, pero el tiro salió desviado. Eitinga. Bosingua. Solo 5 minutos hasta llegar al descanso y ganan por un gol. Es un buen despeje. ¡Va a puerta! Era un disparo difícil, pero el portero respondió bien. La altura era la correcta, pero no había suficiente potencia en ese tiro. Habrá 1 minuto de prolongación del partido. La defensa necesita estar muy alerta aquí en la izquierda. Y despejó. Richardson. Buen control. Todavía con la pelota. Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo. Veremos si las charlas de los entrenadores influyen en la marcha del partido en la segunda mitad. En el descanso estamos, Iñaki. ¿Qué te parece este partido de vuelta? Al tener ventaja en el cómputo total de la eliminatoria, saldrán muy animados. Me hace mucha ilusión. Imagino que a ellos también. Un solo gol separa a los dos equipos en este momento. Mientras, esperamos con impaciencia la segunda parte. 1-0.
Empieza el segundo tiempo y sigue el duelo una vez que los equipos han cambiado de portería. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Ahora tienen la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. Corte muy oportuno. La intención era buena, pero el tiro salió desviado a la derecha. Bueno, creo que la defensa tiene mucha culpa. Le dejaron disparar sin marcaje alguno. Miller. Está arrasando. ¡Cristiano Ronaldo! Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Ebra. Está buscando a alguien que le apoye. Control del balón de gran calidad. Agahoua. Ahora tiene el balón. Ese lo cortó muy bien. Y Heinze. Ebra. Convirtió la defensa en ataque. No tiene a nadie a quien pasar. Buena ocasión para centrar. El defensa estuvo muy atento en ese centro y lo desvió. Es saque de esquina. ¡Remate con la cabeza! ¡Gol! ¡Oh! La pegó extraordinariamente bien. Es difícil que puedan perder ahora este partido. Al travesaño y adentro. Hay mucha gente aquí hoy, pero la mayoría no está muy contenta con ese gol. El guardameta no tiene ninguna posibilidad de atajar ese balón. Llevan ya una cómoda ventaja de 3 goles, Iñaki. Sí, la supremacía de su juego es evidente. Saque de banda, el corte del balón alejó el peligro. Puede centrar ese balón. Y lanzará un centro. Por encima del larguero. Nada que preocupa al portero. Cristiano Ronaldo. Miller. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. Le quitó el balón y frenó el ataque. Agahoua. Avanzan con rapidez ampliando el campo. Se encontraba en fuera de juego y no hay duda de que la decisión fue correcta. Richardson. Este saque es peligroso para la defensa. Están progresando por la banda izquierda. ¿Puede ser esta una buena oportunidad? Cuidado, porque pueden montar una buena contra. Buena defensa. El asistente levantó la bandera. Intentó no caer en fuera de juego, pero calculó mal y sprintó demasiado pronto. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Ese balón adelantado ahí puede dejar en evidencia a la defensa. El guardameta no pudo hacerse con el balón, que salió a córner. Lucharán por ese balón en el centro.
Nade. Ahí lo paró en seco. Le quitó bien el balón. Entró tarde y calculó mal. Eitinga. Y encuentra un compañero al que enviar el balón por la izquierda. Tira cruzado. Se mete en el área. Pondrá a prueba al portero. Corte de trascendental importancia. Aissati. Nade. Ahí ganó la posesión. Se hace con él. Y va por él. Así es como se malogra una buena oportunidad. Dejó en evidencia a la defensa porque le dejaron disparar, aunque se lamentará de no haber marcado. Ganó la posesión y frenó el ataque. Agahoua. Nade. Tienen una buena posición por la izquierda. ¡Cabecea portería! ¡Chocó en el larguero! Saque de banda en una buena posición. ¿Sacarán el largo? Para bien el balón con el pie. ¡De cabeza! Lo intentó, pero el tiro se le fue arriba. Solo queda batir al portero. Aquí tenemos un saque de banda en una zona peligrosa. Están metidos en su propia área. Otro saque de banda en una zona peligrosa. Están progresando por la banda izquierda. Se alejó el peligro. Otra posibilidad de enviar el balón. ¿Podrá marcar? Ahí evitó el peligro. Están avanzando bien por la izquierda. Bueno, el defensa lo desvió a tiempo. Era peligroso dejar que pasara ese centro, así que es córner. Y el balón sale de lateral en una posición muy favorable. Parece que se decidirá por centrar. El equipo logra forzar otro córner. ¿Quién espera ahí en el centro? Han concedido un nuevo saque de esquina. ¡Va al centro! Despejó el defensa. El árbitro pita y final del partido. Están clasificados para la siguiente ronda. Vamos, Iñaki, no te calles. ¿Algún comentario? Bueno, fue un partido entretenido, con mucho fútbol en ataque. Espero que veamos más de lo mismo de ambos equipos en el futuro. Aquí termina, pues, nuestra retransmisión de esta noche. Y solo me queda agradecer la presencia junto a mí de nuestro comentarista, Iñaki Cano. Gracias, Juan Carlos. Vaya partido que hemos visto. Y así, pues, hasta la próxima vez. Adiós.
Thank you.